Bienvenidos un día más a mi canal, soy Daniel Illescas. El vídeo de hoy para mí es uno de los más importantes que he hecho hasta el día de hoy, porque lanzo mi proyecto benéfico, mi primera campaña. La he hecho para poder ayudar a todos esos niños que, como muchos ya sabéis, hace unos meses atrás me fui de voluntario a Kenia con la asociación Índigo. El mejor viaje de mi vida, lo puedo decir ya. Cuando volví de este viaje, la verdad es que me impactó muchísimo. Los niños me decían que los abandonaba y que ya no volvería más, y que todo el mundo le da todo durante la estancia que está, pero luego no los vuelven a ver. Una tarde lluvia lo cambió todo. Los niños iban a dormir sin cenar. Ellos cocinan en la calle, hacen como unas hogueras. Cada niño se va a buscar leña para poder hacer fuego y cocinar. Cuando llueve o hay época de lluvia, los niños se van a dormir sin cenar. ¿Por qué? Porque la lluvia apaga el fuego y no pueden cenar. Muchas noches de las que estuve allí, por mal tiempo, nos fuimos a dormir sin cenar. Fue un viaje que he dicho muchas veces que no tenía intención de grabar ni de mostrar nada hasta que vi el potencial que tenía de influenciar a la gente. Y era influenciar a la gente por algo benéfico, por una causa diferente. Creo que todas las personas, si pusiéramos de nuestra parte, cambiarían muchas cosas. Por esto este vídeo, por eso esta campaña. Es mi primera campaña benéfica. Esta es la camiseta Be Part of It. Estoy muy ilusionado y creo que entre todos lo podemos conseguir. Tengo que conseguir 15.000 euros. Vamos a construir una casa. Dentro de esta casa va a haber una cocina y un comedor, con todas las mesas, todas las sillas, y todo estará en el mismo recinto para que los niños puedan cocinar y comer en el mismo sitio. El Be Part of It, que es el sé parte de ello, que creo que todas las personas que quieren ayudar con este proyecto pueden comprar la camiseta. Y luego, esta descripción de aquí abajo es Orenda, es un término suajili que representa la fuerza mística poderosa para cambiar el mundo. Creo que era una frase que entre todos los voluntarios estuvimos buscando y creo que era la mejor para representar esta campaña. Es una campaña donde el 100% de los beneficios van a ir destinados a la asociación Índigo. Es la asociación donde estuve casi un mes de voluntario. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link para comprar la camiseta. Es muy fácil, eso sí, disculpar, solo hay envíos a España. Vamos a intentar hacer envíos internacionales. Es mucho más difícil de lo que pensáis. Disculpar a todas esas personas que queréis colaborar también, que sois de fuera de España, os lo agradezco mucho. Pero tenéis otra opción para colaborar, que es un crowdfunding. Podéis donar a partir de un euro lo que queráis, y todo el dinero que va en este crowdfunding, que os lo enseño aquí, es muy fácil. Tenéis que clicar, donar a partir de un euro, poner la tarjeta, todo es muy seguro, va destinado para la misma causa. Bueno, y decir sobre todo también que cuando tengamos el dinero recaudado, vamos a ir expresamente a montar esa cocina, ese comedor. Voy a grabar otra vez todos esos vídeos de mi experiencia, cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo gracias a todas esas personas que colaboran. Antes no habían duchas, queremos construir duchas. No había cocina, vamos a construir una cocina. Los niños duermen en el suelo, vamos a comprar literas. Hoy por hoy lo primordial es hacer la cocina. Creo que los niños se merecen cenar siempre y comer a pesar de que llueva. También deciros que me haría muchísima ilusión ver todas vuestras fotos con la camiseta. A todas esas personas que compréis la camiseta, me gustaría muchísimo que etiquetarais las fotos en Daniel Illescas with Índigo, es el hashtag. Y luego tenemos un Instagram también, que es Daniel Illescas with Índigo. Os lo dejo aquí, etiquetar las fotos, porque de verdad es mi primer proyecto, pero me hace muchísima ilusión empezar mi propio proyecto y ver a todas esas personas que llevan esta camiseta por una buena razón, por una buena causa. Solo agradecer a todo el mundo el apoyo que estoy recibiendo. Quiero ver a todos esos niños felices, correr como corrían por el campo sin necesidad de nada más, y volver muy pronto porque los he hecho muchísimo de menos. He pasado muy buenos momentos con ellos, momentos inolvidables, momentos que me han hecho ver la vida de otra manera. No me quiero entretener más. Espero que os guste la camiseta, que colaboréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. ¡Un besito muy fuerte! ¡Mua!